Y nos encontramos con la licenciada Jennifer Leiva Díaz para Tele3, y ella nos da. Que estamos iniciando nuevamente esta semana una campaña de vacunación. La vacuna que tenemos vigente ahorita es la vacuna AstraZeneca. Todos los de 18 años que no han acudido todavía pueden ir a partir del día sábado. Estamos iniciando como primer día. Este sábado 16. Este sábado, el sábado y el lunes. Sábado 16. Sábado 16. Y domingo 18. Lunes 18. Sábado 16 y lunes 18 en los puntos de vacunación, que son los mismos puntos que se viene trabajando en la provincia. Primeras dosis, también pueden acudir, segundas dosis, los que faltan de Sinopharm. Hay personas todavía de Sinopharm que no han logrado completar su rezagado. ¿Cuáles son las vacunas que se van a aplicar para las primeras dosis? Primeras dosis solamente vacuna AstraZeneca. Primeras dosis solo vacuna AstraZeneca. ¿Tiene algún rango esta vacuna, un nivel de potencialidad que nos pueda explicar un poquito más? La efectividad con la primera dosis llega al 76% y con la segunda dosis al 92%. ¿Qué diferencia hay entre las anteriores vacunas? La vacuna está compuesta igualito por ARN que se incorporan a nuestros ADN, ¿no? Haciendo una capa protectora para que estas capas nos protejan contra alguna inyección de algún virus nuevo que esté ingresando a nuestro cuerpo. Igual, todas las vacunas están estudiadas, han sido validadas, están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, dado que por eso están aprobadas también por la DGMIC, de lo que es el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. Esta vacuna AstraZeneca, si bien es cierto, tan solo cambia de modalidad, en todo caso de país y por ende de laboratorio. Claro, como sabemos, a nivel mundial se han desarrollado varios tipos de vacunas, pero a nivel de Ministerio de Salud y de Gerencia Regional estamos trabajando solo con tres. Ya se incorpora, ¿no?, la tercera, que es la Pfizer, la vacuna Sinopharm y la vacuna AstraZeneca, que son validadas y comprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Los cuidados que habrían después de esta vacuna nueva, cuáles serían, los mismos? Los mismos cuidados que se ha tenido siempre. No podemos todavía bajar la guardia, a pesar que ya estamos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos, usando nuestra mascarilla, nuestro lavado de manos, igual. ¿Se sabe de algunos casos que se hayan presentado nuevos aquí en Ascope, en el Hospital Rosa Sánchez y Santillán, o a nivel de la provincia? Como nosotros estamos evidenciando, trabajamos aquí en el mismo hospital, no tenemos personas hospitalizadas que se hayan dado por algún caso de COVID, ¿no? Gracias a Dios, estamos viendo que la vacuna está siendo efectiva. Sea cual sea el laboratorio, nosotros como personal de salud nos hemos colocado la vacuna Sinopharm y no tenemos personal de salud que haya padecido nuevamente de COVID. En todo caso, ¿qué invocación usted haría a la juventud que aún falta vacunarse? La invocación sería que a la población hay que aprovechar la vacuna que nos llega. Hay que aprovechar, sea del laboratorio que sea, nosotros tenemos que aprovechar en estar inmunizados, en lograr la inmunidad, que son a los dos dosis. Esta vacuna, hay que tener en claro, que la segunda dosis es a los 28 días, ya no a los 21, sino a los 28 días de la primera dosis. Licenciada, a estas alturas ya la red integral de salud conoce el porcentaje de participación de los jóvenes, teniendo en cuenta que es mayoritaria la población. Sí, ya hemos iniciado nosotros una primera campaña de 18 años, pero en el primer día se ve gente, ¿no? Pero en el segundo día ya la gente un poco que ya no va, ya no está acudiendo, como que tiene miedo todavía vacunarse. Son la población mucho más joven que tienen otros conceptos tal vez de la vacunación, ¿no? Pero invocamos que se vacunen porque vemos en los hospitales de Lima que la población joven es la que está cayendo. Lo lamentable de todo esto es que la juventud en su mayoría no acude a vacunarse por los mismos síntomas que tiene estas vacunas, con altas temperatura, malestar del cuerpo y bueno, doctora, tu postura al respecto. Sí, conforme hay tipos de vacunas también para los niños del país regular, que nosotros le decimos, que son 26, contra 26 enfermedades que le protegen a los niños, las reacciones son las mismas con cualquier tipo de vacuna, porque es un virus que está ingresando a nosotros, ¿no? Y nuestro cuerpo tiende a reaccionar a ese tipo de inmunidad. Entonces, lo que necesitamos es que la población entienda que las
las reacciones que trae la vacuna, siempre nos va a traer dolor de cabeza, dolor en el brazo, de repente alza térmica, pero son de un día o día y medio, porque no pasa tampoco más días. Las personas que son vacunadas, luego que reciben la dosis, no pueden beber, no pueden hacer ningún tipo de desarreglo, coméntenme. Sí, 24 horas antes no pueden haber ingerido bebidas alcohólicas antes de vacunarse, ¿no? 24 horas antes. También 3 días después, 72 horas después, tampoco tomar bebidas alcohólicas. Ajá, nos preguntan en las redes si van a vacunar también a las personas, a los chicos de 17 años que son postulantes a las universidades. No, la vacuna está comprobada solo para mayores de edad, solo 18 años a más. ¿17 para abajo no? No, okay. 17 para abajo no. Tenemos un protocolo que está implementando el MINSA, que son vacunación de 12 y 17, pero todavía a nivel de región todavía no se ha dado. Ya si es que aperturamos de 12 a 17, nos estará llegando vacuna para esas edades, porque la AstraZeneca y Sinopharm no se aplica a personas menores de 18 años. En ese caso, ¿tendría que ser qué vacuna? La Pfizer. La Pfizer, entre 12 y 17. Claro, entre 12 y 17 se les vacuna Pfizer, que es la única que está comprobada. Ajá. Sí, porque en otras regiones se han vacunado, ¿no? Tenemos ejemplo en Ica, ¿no? Que se ha utilizado la vacuna a menores de edad, entre 12 y 13 años, 15 años. Claro, de cada región es independiente a la remesa también que les llega de vacuna. Usted menciona de que en la primera dosis algunos se han vacunado con la Sinopharm. ¿Se pueden vacunar con esa nueva vacuna AstraZeneca? No. La primera dosis que se vacuna, la segunda tiene que ser del mismo laboratorio. Si ha sido Pfizer, Pfizer. Si ha sido Sinopharm, Sinopharm.